Para la elaboración del cohete, se cubre la botella Peñafiel con la cartulina negra, de manera que quede la botella con la boquilla hacia abajo. Dentro de la boquilla se colocará un corcho con el pivote. Una vez que esté cubierta la botella con la cartulina negra, hacer un cono y pegarlo del lado contrario de la boquilla. Para reforzar el cohete será necesario usar adherentes como yures. Una vez reforzado el cohete, se procede a pegar las alas de este, haciendo uso de pestañas internas. La botella se rellenará con 300 ml de agua. Después se le conectará una bomba de aire para así poder realizar la propulsión. La fuerza que acelera la botella hacia arriba se ve compensada por la fuerza generada por la masa de reacción siendo expulsada hacia abajo. En esta botella, la masa de reacción es agua y esta se ve propulsada hacia abajo por la energía que proporciona el gas comprimido en la botella. Este algo que propulsa el cohete se suele llamar masa de reacción.